Leopoldo José Ulloa fue uno de los niños que acudió al centro de vacunación asignado al Hospital Nacional de San Francisco Gotera en Morazán para aplicarse su primera dosis contra el COVID-19, esto luego que el MINSAL iniciara con la aplicación del fármaco en los infantes de 6 a 11 años. El pequeño a su edad es consciente de la importancia de la inmunización, por lo que se mostró contento de cumplir con esta responsabilidad social. Cuando me dijeron que me vacunaron, ayer me sentí súper nervioso, que me agarró como tipo irritado, sí, pues que me dio calentura y eso. Pero ahora estoy aquí y me di cuenta que no dolió nada. Y el hecho de que hoy has iniciado a inmunizarte para combatir el COVID, ¿qué te parece? Me parece bien que ya estén vacunando a los niños, porque también hay que proteger a los niños, pues, y más con estas variantes hacen falta. ¿Tú crees que todos los niños deben de ser vacunados? Sí, yo creo que sí, pero tampoco que sean de 3 años menores, porque hoy puede ser un peligro para los niños menores. Los padres de familia también ven muy positivo el hecho de que ya se haya iniciado a inmunizar a este sector vulnerable al contagio y en muchos de los casos se está completando la inmunización en toda la familia. Bastante bien, sí, porque así ya protegemos a los niños también, sí. ¿Usted ya se inmunizó? Sí, ya. ¿Su familia? También, ya solo la niña y un niño menor. Sí, todos nos hemos inmunizado. ¿Solo el niño? Sí. Solo el niño me falta aún. Pero gracias a Dios ahora vamos a salir con la primera dosis. Sí. ¿Contenta porque ya va a poder? Claro que sí, contenta porque ya él ya va a tener una protección, pues, para que ya si la enfermedad le llegue no le va a llegar tan fuerte. Pues me parece muy bien por la salud de los niños. Sí. ¿Cuántos hijos tienen? Dos. ¿Los dos va a vacunar? ¿Cómo dice? ¿Los dos va a vacunar? Sí, ya al primero ya lo vacuné y al segundo ya ven. Los padres que desean inmunizar a sus hijos podrán hacerlo tal cual como se ha desarrollado con los diferentes grupos etarios, con la excepción de presentar partida de nacimiento. Sí, lo primero es que el padre, madre o responsable tramite la cita a través de la plataforma virtual. En la plataforma virtual les dice el día, la hora que tienen que presentarse y ese día tienen que traer exclusivamente la partida de nacimiento. La partida de nacimiento y el código que le generó la plataforma para lograr individualizarlos en el sistema. No hay ninguna contraindicación al momento, solamente si el paciente hubiera presentado síntomas sugestivos de COVID, ahí sí no se vacuna. ¿Cuánto tiempo te debería esperar? Dos semanas desde que tuvo el último día de fiebre. Con el inicio de la aplicación de la vacuna anti-COVID-19 a los niños de 6 a 11 años, El Salvador ha dado un paso importante en la búsqueda de la inmunización colectiva de la población en el combate contra el COVID-19. Con imágenes de Manuel Cruz, informó para Noticias TRB, Saúl Amaya.